Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Entre Mujeres. Estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí en Tamas Visión y le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo aquí en Tamazunchale, en sus barrios y colonias, como es en Chapulhuacanito y en Tamán. Asimismo, a nuestros amigos de la Naranjera Matlapa y a quienes acostumbran vernos en el pueblo mágico de Gilitla. Nuestro saludo especial por todos ustedes. Y en esta noche saludo con muchísimo gusto a mis amigas y compañeras. ¿Cómo están? Muy bien, Liz, contenta de estar esta noche un poco fresca en nuestro Tamazunchale, pero listas para empezar un programa más con la gente que pues siempre nos hace llegar sus muestras de cariño, la gente que está al pendiente del programa martes con martes. Muchísimas gracias por siempre sintonizar. Jazz, ¿cómo estás? Muy bien, Lupita, muy contenta de estar este martes entre mujeres con todos ustedes. Gracias por acompañarnos y seguirnos en este programa que martes con martes nos empeñamos para darles a ustedes lo mejor y esperamos que lo disfruten. Y pues quiero aprovechar a mandarle un saludo a mi mami, que ya está, gracias a Dios, recuperada de una cirugía que tuvo hace unos días. Y bien, hoy es 31 de enero del 2017, el último día del primer mes del año. Y quiero enviar un saludo y una felicitación muy especial del otro lado del mundo a mi querida cuñada Natalie Hernández González. Ella está cumpliendo años y pues desearle que pues haya pasado ya un cumpleaños muy agradable con todos sus amigos, sus compañeros de trabajo allá en Finlandia, en donde está pues trabajando. Le deseamos muchísimo éxito, sabemos que es una mujer muy emprendedora, muy viajera, con muchísimos amigos y esperamos que te hayas pasado un feliz cumpleaños, te queremos mucho, te extrañamos y te mandamos muchos besos y abrazos desde este lado del mundo y del continente. Y bien, queremos presentarles el programa del día de hoy, el tema. Queremos hablar un poco sobre precisamente las redes sociales que tienen pues muchas ventajas para quienes vivimos con familiares precisamente del otro lado del mundo, con personas que están trabajando a distancia. Vamos a mencionar algunas ventajas y por qué no algunas desventajas, los alcances que tienen estas pues redes sociales, que hemos hablado últimamente sobre esta temática que nos incluye a todos. Y bien, las redes sociales sabemos que todo mundo las utilizamos en algún momento de nuestras vidas, hacemos uso de ellas por distintas razones y la razón, algunas de las razones que nos llevan a acudir a estas redes sociales es precisamente porque como seres humanos pues no podemos estar aislados, ¿verdad?, de nuestros amigos, de la familia, y siempre tenemos esa necesidad de estar en contacto con las personas, de ahí que seamos pues seres sociales. Y dentro de esas ventajas que tenemos es, al usar las distintas redes sociales, es reencontrarnos con conocidos, quizá a algunos compañeros, algunos docentes, algunos amigos que tuvimos desde la infancia. Por ahí vemos que nos encontramos grupos de la secundaria, de la prepa, los universitarios. Es muy común que a través de las redes sociales se encuentren, a través de las distancias que puedan existir, o las redes sociales las vienen a cortar un poco, y eso nos da la oportunidad de acercarnos. Otra de las ventajas es que pues existe mucho entretenimiento en estas redes sociales, puedes invertir poco dinero en este tipo de entretenimiento y al mismo tiempo movilizan pues muchísima gente.
¿Qué otras ventajas, Lupita, podemos encontrar en estas redes sociales? Claro que sí, Liz. Pues ya lo comentaba, las redes sociales son hoy en día, pues han llegado a revolucionar pues el mundo, no solamente de la juventud, ¿no?, sino de todas las edades. Actualmente, pues los niños ya son nativos digitales totalmente, nacen sabiendo utilizar una tablet, un smartphone, y a veces ellos son los que les están enseñando al abuelito, a la abuelita, ¿no?, a utilizarlos. Pero, como bien nos decías, las redes sociales pues nos han llevado a las ventajas de pues ponernos en contacto con la familia, estar en momentos especiales, por ejemplo, no sé, el nacimiento de tu sobrino, el cumpleaños de tu abuelita. A lo mejor no estás en ese momento, pero ahora las redes sociales te permiten vivirlo incluso hasta en vivo, con algunos videos que la familia puede estar subiendo. También nos habla de disminuir las fronteras geográficas, como lo comentabas. Algunas veces pues conocemos amigos, familiares, que se encuentran pues lejos de casa, que es muy difícil estar en contactos con ellos frecuentemente, pero con gracias al las diferentes plataformas sociales, pues podemos saber acerca un poco de su vida, de las actividades que realizan, cómo se divierten, de los momentos tristes, si necesitan un abrazo, pues una llamadita, pues por ahí podemos comunicarnos con ellos. Y también nos ayudan a conectarnos en el mundo profesional, no solamente es para la vida social o el ocio, ¿no? También la vida profesional nos ha llevado a conocer gente, incluso hay gente que manda sus currículums por medio de estas redes sociales y han conseguido trabajo. Entonces, digo, es parte importante de ello. Jazz, ¿qué más nos comentas? Claro que sí, pues son muchas ventajas, Liz. Yo creo que las redes sociales son herramientas que nos ayudan a, en este caso, a beneficiar nuestra vida. No, como bien mencionabas, no tanto la vida social, también la vida laboral, la vida cultural, ya que pues gracias a lo que son las redes sociales, podemos conocer otras culturas, conocer otras sociedades. Y pues bueno, una de las grandes ventajas que tienen las redes sociales es que la comunicación ya es en tiempo real, no como los mayores nos contaban que tenían que ir y pagar por un servicio de telégrafo para que se mandara y luego después esperar la respuesta, o a través de las cartas, ¿no?, que tardaban hasta meses en llegar. Y pues ahora con un solo clic ya estamos en contacto con las personas en cuestión de, ya no de minutos, de segundos, y pues gracias a eso tenemos ahora una información muy rápida y tenemos acceso a comunicarnos de manera ágil. Otra de las ventajas es que pueden generar movimientos masivos de solidaridad. ¿Qué sucede, por ejemplo, en casos de desastres naturales? Que podemos conocerlos en tiempo real y así de esa manera pues nosotros poder aportar. Si está en nuestras manos, ¿verdad?, de repente que sucede alguna catástrofe y nosotros podemos aportar con algún beneficio económico o sino con el apoyo moral, pues a través de las redes sociales nos podemos informar sobre cómo hacerlo. Otra de las ventajas es que produce bastantes dinámicas para nosotros difundir información a través del internet. Es decir, pues a través de una red social nosotros podemos dar a conocer alguna información o algún dato importante que es necesario que la gente conozca, que es una de las maneras más fáciles para dar a conocer nuestras ideas, para expresarnos, y pues esas son ventajas que podemos obtener de las redes sociales. Y pues es algo que no nada más nos aísla, sino también nos hace interactuar con otras personas que a veces incluso no conocemos en persona, pero pues de esa manera nos vamos ampliando hacia nuevas sociedades, hacia nuevos horizontes. Y aunque para algunos no es muy recomendable utilizar una red social para buscar pareja, para otras personas ha resultado una ventaja utilizar una red social para buscar su pareja. Tenemos conocidos o alguna persona, el amigo de un amigo, que conoció a su esposa o su esposo a través de una red social. Entonces, también pudiera ser para algunos una ventaja el utilizar esta red. Pero como todo tiene una ventaja, también hay desventajas en el uso de las redes sociales cuando no le damos un encauce positivo. Por ejemplo, una de ellas, de las desventajas, puede ser el que si no se protegen los datos, pueden ser robados los datos e información importante de la persona. Cuando no nos percatamos de ciertos filtros que debemos poner para que no accedan a nuestra información, a las fotografías que tenemos, y esto puede resultar pues algo de peligro para la persona, que en ocasiones, repito, puede robar hasta la identidad. Cuando no protegemos las fotos, pueden bajarlas, hacer mal uso,
y esto pues representa realmente una desventaja en redes sociales. Pues claro que sí, Liz, también tenemos el otro lado de la moneda, ¿no? Lo que dices, la parte negativa de estas redes sociales, que pues hemos visto en las noticias, hemos escuchado en las mismas redes sociales, pues esas desventajas, como tú lo mencionabas. La primera es la falta de control de datos, como lo decías. Eso es importante porque muchos de nosotros, como dices, no sabemos activar o no conocemos cómo darle esa seguridad a nuestros perfiles en redes sociales, no sabemos cómo bloquear a lo mejor la extracción de algunas fotos, no conocemos esos filtros y la gente puede suplantarnos incluso o pueden saber en dónde estamos, gente, si agregamos gente que no conocemos, esa manera que tenemos de poner en dónde andamos, ¿verdad? Y todo ese rollo. Se ha dado mucho igual. Más facilitar a los secuestros, a la delincuencia, también por la mala información o mal uso de esta información. Otro punto también es el que son muy adictivas y estas devoran gran cantidad pues de nuestras vidas. Muchas veces vemos a la gente ahora en los restaurantes, en los cafés, está en una mesa y todo el mundo en el celular y a lo mejor estás hablando con tu amigo que está enfrente de ti, pero lo estás haciendo por WhatsApp o lo estás haciendo por Facebook. Entonces, esa cantidad de tiempo que nos absorbe, esa cantidad que le dedicamos a las redes sociales, pues también ha sido una desventaja porque nos conecta con los que están lejos, pero nos desconecta de los que están cerca de nosotros, ¿verdad, Jess? Así es, y pues otra de las desventajas es que quien sea que pueda entrar o accesar a nuestros portales, a nuestros perfiles, pueda apoderarse de lo que nosotros publicamos, del contenido fotográfico que nosotros subamos. Ejemplo, una foto puede apoderarse cualquier persona de ella y hacer el uso que quiera sin que nosotros tengamos control. Por eso hay que tener cuidado de la información que publicamos, de las cosas, de las fotos que subimos a las redes sociales, ya que pues pueden ser utilizadas de manera malintencionada. También pueden ser las redes sociales utilizadas por criminales de diferentes partes del mundo para poder extorsionar, para poder secuestrar, incluso ya dada la información que nosotros subimos, como bien mencionabas, que ahora pues no sé, estoy de shopping en X lugar y pues ya sabe, si alguien tiene algo contra mí, pues ya sabe dónde encontrarme, ¿verdad? Entonces no hay que dar lugar a esos actos de criminalidad. Y pues también se han dado casos de abuso sexual a través del cibernet, el llamado ciberacoso, que es utilizado por personas para agredir a las demás personas vía internet. Y pues también así de esta manera pues se da lo que es el acoso sexual. También se ha manejado a través de las redes sociales el tráfico de personas, de que es muy fácil conocer a alguien y decir, ay, conocí a una persona que pues me llama la atención y es muy amable conmigo y nos vamos a conocer en tal fecha. Pero no sabemos realmente las intenciones de la persona, qué tal si es un secuestrador y pues ya se fue una muchachita, ejemplo, a la trata de personas. Y es algo que pues debemos evitar y tener mucho cuidado en las cosas que nosotros publicamos. Y pues a continuación vamos a ver un video precisamente hablando sobre las desventajas, así que pongan mucha atención. Ah, al fin nos vamos a conocer. O sea, en persona, porque igual lo cacho por Facebook hace rato. Ya ni me acuerdo quién agregó a quién. Parece que la Vale lo cachaba. Y de ahí nos hicimos súper amigos. Me encanta cómo es. Además que tenemos hartas cosas en común, así que era obvio que nos íbamos a conocer. Él es especial, que no es como mis compañeros. Él es como más preocupado. Pienso en él todo el día. Yo creo que mi mamá igual cacha algo, aunque no me ha dicho nada y no tiene idea que nos vamos a juntar. Y a la Sole, como que no sé si contarle, ella está en otra, de más que se burla de mí. Hola. Hola. Tú eres la amiga del Pancho, ¿cierto? Ah, sí, vos tenías Felipe, ¿no? Sí, vos te avisó entonces. Sí, me acaba de enviar un mensaje. Ah, dale. Oye, me haga cerca, ¿vamos? Ya, vamos. Dale. ¿Y este es el Kai? Sí, vos este es el Kai, lo conocí. Qué bonito, ahí. Sí, lo cachaba por fotos. ¿Lo querís llevar? Ya, sí, vos. Toma, no sabía que te gustaban los perros. Me encantan. Vamos, Kai. Vamos. Eso. Oye, ¿de dónde cachai el Pancho? Ah, por Facebook. Oye, no sé nada, pero parece el Pancho que tiene una sorpresa. ¿En serio? Thank you.
¿Cuántos de tus amigos en redes sociales conoces realmente? El grooming no es un juego, es un abuso. Recuerda que en internet tu foto no es solo tuya, es de todos. Pues bien, algo lamentable y algo muy cierto que está pasando hoy en día. Hay que tener muchísimo cuidado con pues, las niñas, los adolescentes, sobre todo los niños que están en secundaria. En esta semana platicaba precisamente con una madre de familia que ella dice, aunque mi hija se enoje, yo le reviso su celular, su Facebook y hágalo. Si es posible, usted tiene que tener acceso a sus cuentas porque no hay nada que ocultar de parte de sus hijos hacia usted. Porque vemos que hoy en día pues hay gente que está pues infiltrada, enmascarada, haciéndose pasar por niños, por adolescentes, cuando no sabemos quién está detrás de cada foto, de cada perfil. Entonces pues hay que tener muchísimo cuidado, tener precauciones y no dejar de cuidar a nuestros hijos. Así es, Liz, y pues continuando con esta lista de redes sociales, pues hemos visto algunas que han pues destacado, que han brillado dentro de estas plataformas, sobre todo que han ganado usuarios año con año, desde su inicio, desde su despegue, hasta actualmente. Vamos a iniciar, por ejemplo, con Snapchat, una aplicación que se ha vuelto totalmente viral, que los chicos les gusta mucho, sobre todo por la facilidad que tiene el manejo de esta, es tomar un videíto, una foto, lo envías a tus contactos y esa foto y ese video desaparecen en determinado tiempo, ¿no? 10, 20 segundos. Pues bueno, esta aplicación ya tiene 100 millones de usuarios activos actualmente y pues ha ido escalando dentro de las escalas de las redes sociales. Actualmente se posiciona en un décimo lugar en nivel global. Y también otra aplicación que ha venido pues a revolucionar es Trump. Dice que esta viene ganando popularidad durante pues estos últimos años, sobre todo porque está muy enfocada a los jóvenes. Muchos comentan que a veces Facebook pues ya se llenó de sus papás, de sus tíos, de incluso ya hasta algunos abuelitos ya andan ahí navegando y así está bien, ¿no? Es parte de esto, ¿no? Pero los jóvenes quieren otras plataformas, puedan compartir videos, imágenes, de acuerdo a sus edades, y pues esta aplicación pues ha ganado bastantes usuarios. Ya actualmente cuenta con 230 millones de usuarios. ¿Cómo ves, Jazz? Pues son, vaya que muy concurridas estas redes sociales, y pues una de las otras redes sociales que últimamente ha sido muy utilizada es el famoso Twitter. Pues esta red social ocupa el sexto lugar, aunque pensábamos que pues estaba entre los primeros, ocupa un sexto lugar en el ranking de las redes sociales más utilizadas, cuenta con 284 millones de usuarios activos y pues es una red social en donde nosotros podemos enterarnos de cosas actuales, de noticias, conocer la vida cotidiana de los famosos, ejemplo, pues es muy fácil acceder a sus perfiles y conocer su día a día. Otra red social que también está muy actual ahorita y que ha agarrado mucho vuelo es el Instagram, y pues es una aplicación que pues en un principio no fue considerada que iba a llegar tan lejos, ya que pues es una aplicación en la que subes una foto con un filtro, la compartes y pues sin embargo ha tenido muchos seguidores. Actualmente cuenta con 300 millones de seguidores activos y pues es una de las redes sociales que más ha causado sensación hoy en día. No hay nadie que yo conozca que no tenga Instagram y pues creo que es una aplicación muy rápida, muy fácil y muy sencilla de utilizar, y así podemos conocer a mucha gente y seguir su vida cotidiana. Otra red social pues que en este caso está enfocada a la vida profesional y laboral es LinkedIn. Esta red social es recomendable para aquellas personas que pues o están consiguiendo trabajo o buscan algunas personas con cierto perfil profesional. Aquí pueden encontrar varias herramientas laborales y puede ser de gran utilidad para el mundo empresarial o bien para quienes andan en busca de algún empleo formal. Y otra de las redes sociales más comunes y sobre todo que tiene más seguidores es Facebook, que es una de las redes sociales que todo mundo conocemos y que es la más utilizada a nivel mundial, y por la plataforma que utiliza de fácil navegación, en donde pues bueno puedes realizar actividades
como ya las mencionábamos hace rato, de conversación, video, mensaje, y es una de las más populares y que seguramente seguirá siendo por muchos años. Claro que sí, yo creo que Facebook nunca va a pasar de moda, sobre todo por la creación, ¿no?, que tuvo este chico, Mark, que empezó a hacerlo como solamente un proyecto para su universidad y terminó haciéndolo millonario, ¿no? Entonces, son de esas pequeñas ideas que comienzan en un cuarto de universidad y terminan pues yéndose a todo el mundo, ¿no? Y otra cosa que vamos a platicar es cómo garantizar o incrementar pues el alcance de estas redes sociales, ¿no? Realmente, ¿qué buen uso le podemos dar a ellas? Es otro de los puntos que vamos a platicar. Por ejemplo, el compartir contenido útil y valioso. Muchas veces nos ha pasado que encontramos alguna nota, la leemos, creemos que es cierta, la compartimos, la mandamos a nuestros 20,000 contactos que tenemos de WhatsApp, la compartimos en nuestro muro de Facebook, pero no sabemos si esta información realmente es verídica. Entonces empezamos a causar como esa psicosis, ¿no?, en la gente. Muchas veces no investigamos realmente acerca de ello, no leemos otra fuente, buscamos una fuente mucho más confiable. Entonces, pues sería una buena opción para todos los usuarios de estas redes sociales que compartan ese contenido útil, que lo lean, que lo chequen, que realmente sea verídico, para que así lo puedan compartir con sus familiares, con sus amigos, con las personas que tienen contacto en Facebook. Y otra también es pues checar la presencia social que tenemos en Facebook, ¿no? Muchas veces nos dan las opciones de agregar ciertos botones de búsqueda, nos dan para agregar, por ejemplo, los famosos botones de me gusta, de no me gusta, y que ya Facebook lo hizo, ¿no? Antes todo era me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, ahora ya puedes decir que te enoja, que te entristece, que te divierte, que te asombra, que te encanta, ¿no? Pero también debemos de tener cierto cuidado con eso, ¿no? Porque muchas veces herimos sus habilidades, perdón, no siempre tengo problemas con esa palabra, pero podemos herir los sentimientos de una persona muchas veces con ello. Entonces también debemos de tener ese cuidado del manejo de qué me gusta, qué no me gusta, la reacción que tenemos ante una persona, porque a lo mejor la persona no está en el momento adecuado para escuchar una burla o para escuchar malas palabras, ¿no? Entonces también debemos de cuidar esas situaciones. ¿Cómo ves, Jazz? Así es, ¿no? Pues hay muchos tips para poder mantener nuestras redes sociales de una manera activa con la sociedad que nos sigue. Y pues este caso puede ser muy útil para aquellas personas que son consideradas como artistas, e incluso para los comerciantes que utilizan las redes sociales para atraer nuevos clientes y mercados. Y pues uno de los tips que pueden beneficiarles mucho es interactuar con los seguidores o con los fans que ellos tengan, ya que pues de esta manera se mantiene vigente la presencia de cada persona o de cada comerciante, como bien lo mencionaba, para mantenerse posicionado en un mercado que lo siga, que lo conozca, que lo recomiende, porque eso es una de las ventajas muy importantes de las redes sociales, de que si la gente te conoce, ve lo que tú ofreces y les gusta, no se queda ahí, sino que lo recomienda, lo comparte con sus amistades ahí mismo en las redes sociales, y eso puede hacer crecer nuestro mundo de seguidores, de fans en este caso, y pues es una manera de hacer que nuestra presencia valga la pena seguirse. Otra ventaja que puede ser es ofrecer incentivos para los nuevos fans o seguidores. Ejemplo, si tú eres, un comerciante que te estás dando a conocer en las redes sociales, ¿de qué manera puedes hacer que te sigan más personas? Pues creando a lo mejor ofertas o promociones que los atraigan. Ejemplo, quien comparta más veces esta publicación será acreedor a un premio de X o Y, premio ya sea económico o en especie. Pues de esa manera puedes incentivar a la gente a que te siga, a que te recomienda, a que te comparta, que te dé conocer, y pues es una de las maneras de hacer que tu red social, que tu perfil se mantenga activo y a la vez actualizado. Otra manera es crear una página de bienvenida, en este caso en Facebook, que esté personalizada, para que las personas que vean por primera vez tu perfil conozcan lo que tú ofreces, sepan las actividades o los intereses que pues más te siguen, que más te gustan, y de esta manera ellos puedan conocer, puedan también elegir si seguirte o no seguirte, si compartirte, y depende de la creatividad que le pongas en este perfil de inicio,
puede ser la potencialidad que tengas de seguidores a futuro. Así que pues son algunos tips que se pueden llevar a cabo, que se pueden considerar para poder tener más seguidores y crecer en los mercados que pues día a día son cambiantes y que son demandantes también. Otra de las cosas que se deben de cuidar quienes están utilizando una red social para incrementar sus negocios o como forma de publicidad, pues es que los perfiles estén con los datos completos para que si estás publicitando un lugar, pues que tengan completamente la información, como puede ser el logo de tu empresa, la ubicación, que es muy importante, los datos de contacto, en dónde te pueden localizar o con quién se pueden comunicar, ya que esto pues te está generando la oportunidad de pues de acercarte posibles clientes, de darte a conocer, porque de lo contrario, si en ocasiones que por ahí decimos vendemos tal cosa, ¿no? Y no queremos dar a lo mejor la información, pues entonces si es privado, pues solamente hazlo con tus cuates, con tus amigos y no lo abras tanto al público, ya que las redes sociales, como decíamos anteriormente, pues promueve tu presencia social en todas partes, no tiene límites y pues esto tiene a su vez la ventaja de que la publicidad que hagas pues va a ser a grandes escalas y eso te va a permitir colocarte pues hasta donde tú quieras llegar. Entonces, pues son algunas de las recomendaciones que hacemos para poder garantizar e incrementar el alcance en tu negocio, en lo que son las redes sociales. Queremos hacer una pequeña pausa comercial, pero por favor no le cambie, seguimos en Entre Mujeres, totalmente en vivo, con el tema del alcance, las ventajas, desventajas de las redes sociales. Regresamos. Exquisito aroma que nos invita a tomarlo. Café Tamux. Pasión por el campo. Café 100% natural, como lo prefieras, en grano o molido. Ventas en Prolongación Juárez número 49, Colonia XCW. Encuéntralo en Farmapronto, en Super B, Farmacias Jalisco, pedidos al 483-36-218-47. Tamazunchale, San Luis Potosí. Venta al mayoreo y menudeo. Café Tamux, el típico sabor huasteco. Consume lo nuestro. Inicia la temporada de frío. No enciendas fogatas ni anafres en lugares cerrados. Pon especial atención a menores de edad y adultos mayores. Bebe muchos líquidos. Come frutas y verduras de temporada. Atiende cualquier enfermedad respiratoria y no te automediques. Cuida tu salud y protégete. Asociación de Reporteros de Telecables de San Luis Potosí. San Luis Potosí se ubica en el tercer lugar con mayor crecimiento en poder adquisitivo en el país, de acuerdo al informe reciente del Coneval. Se entregaron constancias de alfabetización y certificados de primaria y secundaria del INEA, que logró en San Luis Potosí llegar a más de 84 mil personas que han concluido algún grado de estudios. En el municipio de Matlapa se entregaron obras de rehabilitación de planteles escolares y uniformes para alumnos de 18 centros educativos, así como apoyos del proyecto estratégico para la seguridad alimentaria, en beneficio de 10.832 habitantes de 11 municipios de la Huasteca Potosina. El gobernador del estado encabezó la ceremonia de la primera columna de la empresa Hidrotec México, socia proveedora de BMW, proyecto con inversión de más de 1,000 millones de pesos. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel.
En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. La extorsión telefónica se puede evitar. Cuelga y denuncia al 066, tu número de emergencias que a partir de enero cambia al 911. A tu servicio las 24 horas. No caigas en el engaño. Cuelga y denuncia. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Un Congreso comprometido con la juventud y la democracia participativa. Los legisladores reformaron la Constitución de San Luis Potosí para que jóvenes a partir de los 18 años de edad puedan ser diputados. Este decreto entra en vigor una vez publicado en el periódico oficial y previa aprobación de la mayoría de los ayuntamientos. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor.
Ante cualquier delito, denuncia al 089 y a la 12ª Zona Militar, 01800-8376-299. Disponibles las 24 horas. Tu denuncia es confidencial. Unidos combatimos el delito. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. El Congreso del Estado modificó Código Penal para establecer que comete delito de abuso sexual equiparado quien a través de medios electrónicos o tecnológicos contacte, obligue e induzca a menor de 18 años o persona que no tenga capacidad de comprender a realizar actos de exhibicionismo corporal o sexual. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Regresamos al programa Entre Mujeres. Estamos hablando sobre algunas desventajas y ventajas, por supuesto, de las redes sociales, y queremos seguir platicando algunas de esas desventajas que incluye, por ejemplo, el aislamiento social, el hecho de que estemos pues conectados y como bien decías, Lupita, en ocasiones estamos conectados con quienes están a distancia, pero aislados de los que tenemos a un lado, por estar ignorándolos al pasar tanto tiempo en el teléfono, en la computadora, y eso pues representa, por supuesto, que una desventaja, porque nos está orillando de las personas que tenemos aquí al lado de nosotros, que son nuestras familias, en nuestros mismos trabajos, podemos estar también haciendo otras cosas que no es realmente lo que es la función. Otra de las desventajas es la obsolescencia programada. ¿Qué significa esto? Cuando compramos un teléfono, un aparato electrónico, un celular, que al paso del tiempo pues va a dejar de ser funcional porque sus actualizaciones ya no van a ser las correctas, porque ya pasó su tiempo de sistema operativo, y esto pues nos va a generar pues que tenemos que comprar otro celular, reemplazarlo por otro equipo, y también pues tiene sus costos económicos, ¿no, Lupita? Claro que sí, Liz, y otra pues digamos desventaja profesional que han tenido pues todas estas plataformas sociales, pues muchos empleos, muchas profesionales se han visto pues en apuros, decirlo, porque estas redes sociales están pues acaparando incluso sus mismos empleos, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con los carteros, con los agentes de viajes, las personas que se dedican al telemarketing. Antes, cuando uno necesitaba, como decía ya, mandar el telegrama, enviar una carta, pues ibas al centro postal. Ese mismo centro postal pues tiene un cartero que llevaba todo a casa, ¿no? Ahora con las facturas electrónicas, con con todo lo que nos llega a la computadora, muchas veces ya ese servicio ni se ocupa. Ya incluso las mismas empresas te mandan los recibos telefónicos, de agua, de luz, por el internet, los recibos bancarios. Entonces, pues también la gente está perdiendo sus empleos, ¿no? Los agentes de viajes, pues con el famoso Trivago que todo el mundo escuchamos, ¿no? Y con todas estas páginas que nos hacen más simple la vida en cuestión de viajes para reservar una habitación de hotel, incluso comprar un boleto de avión, no sé, es mucho más sencillo. Y qué no decir de los taxistas, sobre todo en las ciudades, ¿no? Lo vemos en San Luis Potosí con el famoso Uber. Muchas de estos taxistas se han visto pues en una situación de molestia, de ira, incluso han tomado medidas, pues a mi parecer un poco extremistas. Creo que en ese aspecto pues es una competencia sana, ¿no?, para ellos. Entonces pues yo sí les recomendaría mejor ponerse a mejorar su servicio, tratar a los clientes bien y pues darles la atención a su cliente, y así pues decirle: Uber, aquí estamos, queremos mejorar, y todo este tipo de cosas para la mejora de ellos. Otro aspecto que también nos llama muchísimo la atención es esta brecha digital que pues hay a nivel internacional. Leía un aspecto que sí les quiero leer muy textualmente, que dice: en pleno 2017, y según información de la ONU Internacional de Telecomunicaciones, un organismo de la ONU, la penetración del internet no llega a 34% en los países en vías de desarrollo. Muchos de ellos están en la Latinoamérica, y por ello dice que por lo menos el promedio mundial es de 46%,
de lo que significa que la mitad de la población mundial no conoce el internet. Entonces, sí, como decimos, mucha gente está comunicada en muchos lugares del mundo, pero hay otros a donde ni siquiera llega la señal. Veíamos un video que fue muy viral en Facebook sobre un maestro, un profesor hindú, que llevaba las computadoras a los países como en África, donde no las conocían o donde no las utilizan, y los niños en cuestión de días aprendieron a utilizarlas, pero para ellos era fascinante el conocer un servidor, y ni siquiera actual, eran de esos servidores viejitos. Para ellos era muy impresionante porque empezaban a conocer estas tecnologías que había. Entonces, pues es importante también tener conciencia en esa brecha digital que tenemos. Muchas veces nos perdemos en esto de las redes sociales, nos perdemos en la información y nos olvidamos también de que existe un mundo totalmente vivo fuera del teléfono, ¿no? Decían en Facebook, hoy se fue la luz y conocí a unas personas muy buenas gentes que dicen ser mi familia, ¿no? Hasta esos puntos llega la sociedad de que ya no conviven, de que pues no tienen este contacto con la familia y con los mismos seres humanos alrededor de ellos, ¿verdad, Jess? Va la luz y ya está la catástrofe, sí. En la familia de que no tengo WhatsApp y no tengo Facebook y bueno, son cosas que pues pasan y pues tenemos que aprender a no depender tanto de ellas. Otro aspecto que tenemos que considerar mucho al uso de las redes sociales es que en exceso, como todo en exceso causa problemas, pues en este caso puede ocasionar problemas en la salud. Así es, en la salud, porque puede ser que las malas posturas, los movimientos repetitivos, incluso pueden ocasionarnos daños a nuestra salud. Por ejemplo, cuando estamos sentados frente a la computadora, que muchas veces damos lugar a estar encorvados y eso pues afecta a nuestra columna. Otra es el famoso cuello de texto, que es típico cuando vamos con el celular caminando con la cabeza baja, y pues eso afecta a nuestro cuello. Es una dolencia que puede afectarnos al hacer uso excesivo de las redes sociales. Otro caso que es muy conocido es el síndrome del túnel carpiano, que es la dolencia que nos da o el malestar que tenemos en nuestras manos con el uso excesivo del mouse al estar sentados frente a la computadora en las redes sociales. También puede tener consecuencias de salud en la vista, ya que el estar mucho tiempo frente a una pantalla, pues tener mucha luminiscencia hacia nuestros ojos afecta nuestra visión ocular. Y pues eso puede generar en algunos casos hasta ceguera. Otras de las, digamos, consecuencias de la tecnología, pues es el estar expuestos a radiaciones de antenas de telecomunicaciones que pueden vaya a incrementar la incidencia de lo que es la enfermedad del cáncer, principalmente en los niños, ya que ellos están más susceptibles a sufrir este tipo de radiación. Pues hay muchas zonas en las que, bien mencionabas tú, Lupita, a lo mejor hay zonas en donde no hay acceso, pero hay zonas en donde cada metro ya hay una gran densidad de uso de equipos, tanto, digamos, telefónicos como tablets o computadoras, que pues entre tanto pues sí genera radiación y sí puede afectar el funcionamiento de nuestro organismo. Y bueno, otro aspecto que ha llegado a afectar el uso de las redes sociales es la pérdida de las habilidades tradicionales. ¿Qué me dices tú? Pon un chico de 17 años a escribir. ¿Crees que va a escribir con letra bonita? Claro que no, porque no están acostumbrados ya a utilizar un lápiz y papel. Ahora están más acostumbrados a escribir sus tareas, sus informes, e incluso hasta los exámenes ya los hacen virtuales, y pues es algo que ha hecho que perdamos muchas costumbres que antes eran tradicionales. El hecho de leer un libro de texto real, así, tocarlo con nuestras manos, ahora se ha vuelto ya casi un sueño, porque pues ya ahora cualquier libro lo podemos encontrar en internet y leerlo a través de una pantalla digital. Y pues también hay muchas técnicas en la educación que han dejado de ser tradicionales. El hecho de enseñar, de escribir en el pizarrón con gis, ya quedó en el pasado, y pues es una tradición perdida, porque pues ya ahora hay muchos pizarrones electrónicos donde se les enseña a los niños las diferentes materias que llevar. Incluso hay materias que ya dejaron de existir, por ejemplo, la contabilidad, antes que escribían en diarios y demás, y ahora ya utilizan sistemas
electrónicos para poder llevar a cabo la contabilidad en las empresas. Casos como por ejemplo la aritmética, que pues antes era de estarse pensando, de estar con una calculadora, y ahora con softwares, con programas, es muy fácil llevar a cabo o resolver problemas de aritmética. Entonces son cosas que se han quedado en el pasado, y pues también pues gracias a Dios han llegado herramientas que nos facilitan la resolución de los problemas, pero que también nos limitan a conocer otras maneras de hacer las cosas. Así es, Yassi, siguiendo en ese mismo temática de las desventajas que y ventajas que también nos han llegado a las redes sociales en la educación, está precisamente la desprotección de los estudiantes. Esto tiene que ver con la información que damos al exterior, al mundo entero, sobre datos importantes en los perfiles de los niños, de los adolescentes. En programas del año pasado mencionábamos que no era recomendable que los niños de primaria tuvieran un Facebook, y vemos que pues hay muchos niños y jovencitos, no se diga, pues los adolescentes, que tienen su Facebook, en donde tienen que alterar la edad del año de nacimiento para que sean aceptados como cuentas. Entonces ahí son un foco rojo que nos está llamando la atención para pues corroborar qué tipo de información están dando y con quiénes están platicando, ya decíamos, nuestros chiquitines. Otra de las desventajas es que genera dependencia. Los estudiantes ya dejan investigar un tema y corren al internet, y ahí tenemos que encontrar en infinidad de buscadores la tarea. Y ya no solamente la leemos, sino que nos limitamos a copiarla, pegarla, y a veces ni transcribirla, sino entregar las hojas impresas únicamente. Entonces eso está creando una dependencia de manera negativa en los jóvenes, en los niños, y como decías, pues estamos dejando de lado el visitar a las bibliotecas, incluso el hacer a lo mejor una entrevista para preguntarle al abuelito, al tío, al señor comerciante sobre algún tema importante, y nos estamos yendo a quererlo sacar todo del internet. Entonces creo que esto es una desventaja, además de que suena tantito el celular y vas corriendo a ver quién era o quién está mandando mensaje o por qué está sonando, ¿no? Lupita. Ups. Tengo que decir ups. No, yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso que nos dedicamos a la docencia, ¿verdad? Que estamos en contacto, pues al día a día con los jóvenes, con los niños, a mí a veces me provoca un poco de humor, pero también me pone a pensar, ¿no? El hecho de que les encargas una investigación a tus alumnos y llegan y te dicen, maestro, no encontré nada. Le juro que no encontré nada. Tú dices, ¿pero cómo? ¿Cómo no vas a encontrar nada? Busqué en todo internet y no encontré nada, maestra. Entonces es cuando dices, ¿y los libros? ¿Dónde están los libros? Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela teníamos que ir a la biblioteca, citar el libro, al autor y todo este rollo. Y era bonito, ¿no? La lectura al final del día es un mundo impresionante, es un mundo mágico, ¿no? Pero eso es verdad, Liz, eso del internet, del copia y el pega también, porque ya no leen la información, luego traen ahí otras cosas que no son ni ciertas y ellos ya creen que hicieron la tarea. Otra desventaja que también es pues la distracción del uso desmedido de las redes sociales, ¿no? Actualmente, como lo comentábamos ese rato, no solamente los estudiantes, sino que ya otras poblaciones de diferentes edades pues están utilizando esto, las personas adultas, los jóvenes y como tú dices, los niños, ¿no? Ya ven los perfiles de los chiquitines, que una cosa, que la otra, y hay muchas veces, como tú lo comentas, Liz, hay una edad restringida para abrir una cuenta o un perfil de Facebook, y por ello, pues muchas veces el contenido está adecuado a la edad de esa persona, entonces ellos pueden accesar o pueden tener o les pueden llegar información que no es apta para su edad, entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Y como lo comentábamos, y ha sido yo creo que lo más importante, pues la reducción de las relaciones humanas, ¿no? Muchas veces en el Facebook
que con, no sé, con tu tío, con tu mamá, con tu papá, ay, te amo, te adoro, que tú, que yo, y en la casa ni se hablan, ¿no? O muchas veces en Facebook, no, yo soy amigo de no sé quién, lo ves en la calle y ni te saluda. Entonces, pues son esas desventajas que tenemos en las relaciones humanas, ¿no? Decíamos, es sano depurar los amigos que no conoces o las solicitudes que no conoces, es sano depurar a la gente que no te hace bien en Facebook, es también sano hacer eso. Entonces ahí un tip de sus amigas de aquí de Entre Mujeres para que lo hagan, ¿no? De vez en cuando es bueno, ¿ya? Claro que sí, hay que alejarnos de las personas que son nocivas para nuestra salud, tanto física como emocional. Y pues otro aspecto que pues causa desventaja en el uso de estas redes sociales es que, ya bien lo mencionábamos anteriormente, pues crea una adicción que pues a grandes, ya a grandes rasgos, pues sí afecta a nuestra vida tanto física como emocional como social. El hecho de ser adicto a una relación social, de que te tengas que estar a fuerza cada minuto, cada segundo, viendo tus actualizaciones de Facebook para ver quién te contactó o quién le dio like a una foto o quién vio un video que publicaste, etcétera, eso limita nuestra manera de relacionarnos con nuestra familia, con las personas que nos importan, con nuestras amistades, y pues es una de las desventajas que pueden llevarnos a pues a quedar mal con nuestra sociedad. Otra es pues la publicación a veces falsa de información, pues el hecho de, bien lo comentabas tú también, Lupita, de que a veces vemos un artículo y creemos que es verdad y resulta que no, y a veces ya estamos con ideas catastróficas de, por ejemplo, que se va a acabar el mundo, ¿no? Y cosas así, o que un meteorito va a llegar y va a destruir la Tierra, o sea, cosas que a veces no son veraces y nosotros no las creemos y creamos en un estado de catastrófico. Y pues esas cosas pues tenemos que tener un amplio criterio y ver realmente, ampliar nuestra mente y ver si es algo confiable o no confiable. Y pues otra de las desventajas es que crea una falta de consenso jurídico. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando se dan las famosas reformas a la ley, de que muchas personas están de acuerdo, otras personas no, y empiezan a discutir y a crear conflictos y que yo pienso que sí, yo pienso que no, yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, y lo que genera es división, ya no unión, porque pues ya no sabemos realmente a quién creerle, y pues lastimosamente en México somos una cultura muy borreguera de que si vemos que nuestro conocido dice que sí, pues yo también, total, él sabe, él conoce, ¿no? O si dice que no, pues también digo que no, aunque yo no sepa realmente qué está pasando. Y pues es algo que tenemos que aprender a diferenciar entre saber si estamos actuando para algo correcto y que nos va a beneficiar, o si nada más lo estamos haciendo para seguir las corrientes sociales. Pero no todo es desventaja. También en la educación hay muchas ventajas que podemos tomarle a las redes sociales, y ya con esto estamos concluyendo. Y dentro de estas ventajas está la interacción que se da entre los estudiantes, entre los docentes, los académicos, y esto se da a través de los intercambios que pueden existir entre los diferentes estudiantes, el intercambiar información, y esto genera más enriquecimiento entre ellos y puede generar pues también grupos de estudios donde se pasen, por ejemplo, pues alguna información que pueda ser de importancia para algún grupo que esté ya consolidado, que estén conocidos, donde se compartan, como digo, en el caso de los estudiantes o de los mismos académicos, diferente tipo de información, de experiencias, de lo que le ha funcionado a uno, posiblemente le funcione a otra persona, y así sucesivamente. Otra ventaja es el fácil acceso a la información, que también lo comentábamos como una desventaja, pero viendo el lado positivo en el acceder a redes sociales, pues nos trae la ventaja que podemos llegar a través de lo virtual, conocer bibliotecas de diferentes partes del mundo, algunas con acceso a libre, otras claro que tienen algún tipo de membresía, el conocer museos virtuales, hay personas que dándole el uso correcto pues pueden llegar a diferentes partes de donde requieran información. Yo tengo un alumno que me dice, maestra, hoy fui a la Casa Blanca, ahora me metí a las pirámides de Egipto, y eso es bonito porque despiertas en los niños, en las personas, esa competencia que es la investigación, el relacionar lo que sabes con algo nuevo, y va creando nuevos accesos
en este caso virtuales, y también el acceder a libros que, si bien no puedes tenerlo físicamente, lo puedes encontrar, o artículos de diferentes tipos de divulgación, ya sea científicos o culturales. Y otra herramienta puede ser que puedes aprender algún idioma, conocer otras culturas, lo cual pues hace más enriquecedor tu educación. Claro que sí, como lo comentabas, creo que el internet nos ha podido dar una plataforma, por ejemplo, para nosotros como docentes, el poder compartir con nuestros compañeros muchísimas cosas, ¿no? Antiguamente, pues, tú buscabas y ya y sabías qué hacías. Ahora puedes compartir con maestros del otro lado del mundo estrategias, técnicas, herramientas para utilizarlas con nuestros alumnos. Y eso es bueno porque nos abre también la mentalidad a cosas nuevas. Aprendemos cosas de, por ejemplo, cómo enseña un maestro en Francia, cómo enseña uno en Inglaterra, ¿no? Y cómo también ellos pueden ver cómo lo hacemos en América Latina, aquí en México. Y otro punto, otra ventaja es pues el poder armar foros, debates, actividades, que como bien lo comentaba Jazz, pues a veces no todos estamos en la misma sintonía, algunos a favor, otros en contra. Válido hacia dónde vayas, es tu opinión personal, cada uno va a defender su ideología, ¿no? Y es padre el poder hacer estos debates, el poder decir lo que no te gusta también, el poder expresar el rechazo o pues el estar a favor de algo. Yo creo que al final del día no debemos de tomarnos las cosas tan personales, ¿no? Cuando alguien expresa su opinión, lo hace bajo su propio riesgo, consciente y con responsabilidad de lo que está diciendo, y pues algunas veces la gente se toma eso como muy a pecho, ¿no? Como que me está ofendiendo a mí, o me está diciendo algo a mí, o a lo mejor va en contra mío. Pues no, o sea, yo creo que al final del día la mayoría de la gente lo hace sin dolo, pero pues respetando la opinión personal de cada quien, ¿no? Así como ellos, como uno respeta la de ellos, pues que ellos respeten la de uno, ¿no? Porque habemos unos cuantos, me incluyo, que somos muy expresivos en redes sociales, pero no es por afán de hacer criticar todo, ¿no? Sino también lo vemos con el afán de ayudar, con el afán de que nos escuchen. Entonces eso también sería una ventaja. ¿Yas? Así es, y bueno, no hay más que hablar de que las redes sociales o el internet ha llegado a ser una manera de agilizar el aprendizaje, en este caso de los alumnos, ya que pues hay muchas técnicas, hay muchas maneras de hacer que las clases ahora sean más entretenidas, que sean más dinámicas, que generen en el alumno esa ansiedad, ese deseo de aprender más. Y pues dado caso está el de los videos, por ejemplo, que se dan en las clases, los programas que son para actividades dinámicas muy entretenidas, y pues también de manera personal pues pueden utilizarse, por ejemplo, los famosos videos de experimentos sociales en los que nos dan a conocer diferentes valores y cuidado hacia nuestros prójimos, incluso hacia los animales, y son maneras que nosotros tenemos de aprender valores, de aprender en este caso también conocimientos científicos y culturales, ya que pues como bien lo mencionaba Liz, pues hay muchas plataformas, muchos museos en donde uno puede entrar y visitar diferentes partes del mundo sin necesidad de estar ahí personalmente, ya que pues son plataformas que ya están muy actualizadas y son muy detalladas y uno parece que realmente está ahí. Entonces son maneras que nosotros podemos utilizar para agilizar nuestro proceso de aprendizaje. Otra manera es que incentiva el deseo de investigación. El hecho de que tú quieras conocer sobre un tema ya te da la oportunidad de tener diferentes fuentes para poder investigar y ampliar el conocimiento sobre dicho tema. Ya no te conformas, ejemplo, pues los libros siguen estando, pero ya no te conformas con un solo autor, sino que ves la perspectiva de diferentes autores y puedes tú llegar a tener alguna idea o alguna opinión sobre lo que tú quieres investigar. Y son muchas ventajas que podemos mencionar acerca del uso de las redes sociales y del internet en general, de muchas plataformas que existen, pero pues estas son algunas de las más populares y pues yo creo que son muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer uso de estas redes y de estas plataformas. Liz. Así es, Jazz, las redes sociales ya no nos da tiempo de comentarlo, pero también son utilizadas en ocasiones como medio de comunicación y ahora
mucha gente, cualquier persona ya quiere sentirse reportero, nada más con un celular y grabando y pensando que con eso ya va a dar información. Sin embargo, pues tiene sus implicaciones y también su credibilidad, ¿no? Pero bueno, esperamos que la información que hemos compartido aquí con ustedes pues sea pues de utilidad, y vamos a seguir próximamente tocando estos temas si es que hay que retomar algún dato. Pero se nos ha terminado el tiempo por ahora y pues ya nos vamos, chicas. Claro que sí, invitar a la gente, que nos sigue como cada martes, que si quieren que tomemos algún tema en específico, quieren, tienen algunas ideas, unas preguntas, que nos las hagan en, ahora sí que llegar por nuestras redes sociales, ahí en el Facebook de Tamasvisión, Tamasunchale, y con mucho gusto lo vamos a tomar como una opción y hacerlo aquí en el programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Claro que sí, como bien mencionaba Liz y Lupita, gracias por habernos acompañado. Y cualquier duda, pues ahí estamos en las redes sociales, en tamasvisión.mx o en el Facebook como Tamasvisión. Y pues ahí puede darnos a conocer sobre las dudas que tengan, y queremos agradecerles por habernos acompañado en esta emisión del programa Entre Mujeres, y los vemos el próximo martes. Así es, le invitamos a que se quede aquí con la programación de Tamasvisión y lo esperamos en el próximo programa.